Hola a todos, soy Tenja y bienvenidos de nuevo al canal. Pues ya iba siendo hora de hacernos la bici, ¿no? Digo yo. Vamos a ir en busca de otra llave también. ¿Llevamos algo de comer? ¿Llevamos algo de beber? Sí. Pues son las 2 de la mañana, tío. Y en vista de que ya no viene nadie, yo como que me voy a liar a... O sea, desmontar ese coche que tenemos ahí al lado. No, ¿por qué no? Mira las cosas que se pueden hacer ahora en plena horda. Ahora, eso sí, para hacerlo me pediría un puntito de... No, ¿dónde estaba aquella habilidad? Había una habilidad para la llave, tío. Esta, Salvage Operation. Esta. No sé que venga una hora y me dé una colleja, pero... ¿Qué podría ser? Vale, hemos pillado 10 Mechanical Parts. Muy bien, muy bien. Y otro cochecillo por aquí también. Por allí. Aprovechamos ya que no viene nadie en la horda. Mira, y eso que está así a... casi roto, también le vamos a dar. ¿Por qué no? Gastan. Mechanical Pass, un motor, le damos dos baterías. Vale, el chasis, el manillar y las ruedas. ¿Sillín no tiene? Sillín no tiene. Vale, el chasis, el manillar. Y las ruedas. ¿Ya está? Vamos a esperar a que se acabe de craftear. A ver si podemos irnos en bici. Bueno, ya tenemos todo crafteado. Vale, ahora me falta el Mechanical Parts, ¿no? Que las he puesto aquí. Bici en camino. Ya tenemos bici. Además, bici de nivel 3, ¿eh? Ya amanece, por fin. Por fin, sí, señor. No la puedo poner aquí. ¿Por qué? Muy bien. Vale. Esto no tiene nada para quemar. No. Sí, hombre. Estaba pensando en poner la pala y a quemar. Eso es lo que andaba pensando. Dame algo de comer. Voy a dar un poquito más. También tengo agua. Pues ya está, tío. Vamos a por los suministros esos. ¿Dónde están? Están para allá. A 1 kilómetro en esa dirección.
Pues para allá que nos vamos, venga. No, ahora montar simplemente, ¿no? Toma ahí. Vale. Oye, soy yo, la resistencia se la está fumando igual. Que si corriésemos. O sea, al menos es la impresión que me da, ¿eh? Que se está fumando la resistencia igual. Si sprintas. Aquí hay muchos coches, ¿eh? Por lo menos saquearlos. Desmontarlos, ¿no? Que tardamos bastante, pero al menos saquearlos. Que para darme eso. Mejor no me den nada, tío. Vale, ya se queda guardado. Uy, 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 uy. ¿Horda? Ese tirón ha sido un tirón de horda, ¿eh? Llevo lingotes, sí. Llevo comida, sí. Llevo de todo. Vamos, bastante sobraete, sí, señor. Analgésico, estupendo. Esto me lo llevo también. A mano lo despedazo. Y una recetita de estas pochas. Hidden Strike. Vale, pues venga, sigamos. Sí, así queda guardado en la configuración. Recuerdo cuando probé la bici la primera vez. Toma, que no guardaba la configuración de tienes que darle al botón cada vez que te subías. Ya lo han solucionado eso. ¿Dónde está el motero? Y el amiguete aquel que vaya viniendo para acá mientras. Motero ganso, el tío, ¿eh? Un bicharraco. Cuidado donde pegas. Cuidado, que nos quedamos sin resistencia. Muerto de sed, no me digas. Bueno, no voy a pelear con todo el mundo. Los que tengo por aquí cerca, sí. Pero ya. Ya que tengo cosas que hacer, tío. Quiero hacer esa misión a ver si me dan algo de pasta. Para poder. Oye, esa última hostia ha sido. Una hostia de mala leche. Diciendo, tú me matas, pero yo te suelto aquí una de. Mientras muero, te suelto una. Bici, aquí. Venga. Sigamos con nuestra misión. Qué bueno que no te detengan, ¿eh? Las plantas de yuca. Vale, pues acabar por aquí un poco y a ver qué encontramos. En principio esto, al ser arena, no debería de ser muy complicado. Por eso de que no debería de ser muy complicado. Es un decir. A ver si nos podemos pillar un puntito más de menos 69. ¿Qué nos pide esto? Fuerza nivel 3. Fuerza nivel 3.
Fuerza nivel 3. Uno. Y este puntito no lo puedo comprar porque me está penalizando un nivel por culpa del calor. ¿En serio? En serio, me está penalizando un nivel por culpa del calor, tío. Increíble. Increíble. Yo flipo. ¿Le he dado un golpe? Sí. ¡Uy, mira! Tachi. Tachi que sí, lo hemos pillado relativamente rápido, ¿eh? Y esta vez sin bug. Venga, vamos a darle aquí. ¡No! ¡No me pegues! ¿Pero por qué me pegas? ¡Idiota! Bueno, son las 12. Parece que el vendedor se va a quedar así bugueado. Con la arena está, ¿eh? Hasta aquí todo bugueado. Hello, stranger. Hola. The traveler. Weller. Blaster Cast. O revólver. Dame las Blaster Cast, porque revólver tengo, sí que. Mami, muy bien esas 1500, 1500 fichas. Aquí parece que la única forma de hacer dinero es hacer las misiones del vendedor, tío. Helmet Light, 17.000. 17.000 pavos. Se les ha ido bastante, ¿eh? Pero bastante. Wood Splitter, vale. Consigo un 15% más de madera. Lo que necesito es un hacha, tío. Y no tengo hacha. Necesito un hacha y no tengo hacha. Esto es para cavar también. Así más potente, vale 900. Solo puedo comprar uno de los dos. Preferiría el de la madera ahora mismo. Ahora mismo preferiría el de la madera, pero claro, es que no tengo hacha. ...904, yo lo compro. Lo compro porque voy a necesitar mucha madera para levantar la base y el hacha lo voy a tener ya mismo, You ¿verdad? have a great day now. Tenemos ni bueno, ni ya mismo, nivel 13. Ya, ahora mismo. Casi, casi ya. Ya estoy tocando. Ya la estoy tocando. Dámela, anda, dámela. Me la voy a llevar igual. Eso ya te lo digo yo que me la llevo igual. Much obliged, stranger. ¿Y qué? ¿Tienes alguna otra misión? Para mí. Ta, 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 ta. Uf. Están todas muy, muy lejos, ¿eh? 3 kilómetros, 4 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, muy, muy lejos. Muy, muy lejos todo. Ahora lo único que nos podríamos hacer sería ir a la ciudad. A ver si podemos pillar algo. O sea, a ver si podemos matar unos cuantos zombies. Para ir subiendo niveles, si pudiésemos pillar algún hacha o alguna cosita. Uy, la bici, ¿cómo va? Necesitamos que ir de reparación. O sea, no miro si tenía cero. Bueno, ahora lo miramos en el otro. A ver qué tiene este idiota. Dime que tienes un hacha para mí, anda. Gañán. ¿Esto qué es? Nada mal, nada mal.
pico. Un pico de hierro, tío. De nivel 1 es una mierda, pero es un pico de hierro, ¿eh? Te lo voy a comprar. Yo sé que es un mierdón, pero... es que ahora mismo... hostia, carne. ¿Te la puedo comprar toda? Sí. Y me cuesta 76. ¡Oh! Te lo compro todo. Esta carne cocida. Estamina 10. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estamina 10. ¿En serio? Pero si los huevos con bacon te dan un montón. Te dan como 30 y tantos. Vale. Pues esto lo voy a romper. ¿Y qué misiones tienes tú? ¿Tienes alguna misión que valga la pena? ¿Alguna cerca? Hostia. Otra de cavar. I'm in a bit of a quandary. Can you help me? Great. Bueno. I look forward to seeing you again. Yo no entiendo. Tiene un montón de... tenemos la ciudad allá al lado, que hay un montón de casas. ¿Por qué me envía las misiones tan lejos? ¿Dónde quiere acabar? Un kilómetro en aquella dirección, pues más o menos. Mira, mira. Un poquito más cerca que el otro, pero por ahí. Eso ya va a ser para mañana, ¿eh? Hoy... vas a dar nuestro paseito a la ciudad, reventar unas cuantas cabezas. Y sí, ¿qué pasa con tu rollo? ¿Qué cosas más raras que hace la bici? A ver, vamos a acabar con esta idiota. Y nos vamos a acercar un momentito a la ciudad, a ver si podemos sacar alguna cosilla. Que en teoría, como podemos volver más rápido ahora. Son las 4. Bueno, mi idea era meterme aquí y buscar otra llave inglesa. Pero han exponido a los zombies. De momento no veo zombies aquí. Los oigo, pero no los veo. ¿En el techo quizás? Pico de nivel 1. Su resistencia con dos golpes. Esto va a costar lo suyo, ¿eh? Un poco, bebe un poco. Y a ver si al menos podemos romper. Que sea una. Hostia, con el golpe fuerte. El golpe fuerte ahora está todavía más nerfeado, tío. Antes gastaba mucha resistencia, sí, pero es que ahora se la fuma. Que lo entiendo, ¿eh? Que eso ya es más normal. Pero joder. Vaya cambio. Ellos están durmiendo encima de él. En el tejado. Fijo que sí. Arriba. Están todos los coches rotos, tío. Me estoy poniendo nervioso cada vez que entro aquí. Madre que te parió. Pero tú no eres un sleeper. Tú eres un... me pego otra vez. ¿Los arrastraos?
dos tortas que me ha soltado y el arrastrado por la cara. A ver, ¿dónde están los slippers? Está el stand porque los está escuchando, tío, no me jodas. O era el idiota ese solo. Dos palitroques. Pues aquí no hay nada más. Claro, en el banco a lo mejor está dentro, no fuera. Lógico. ¿Por dónde puedo bajar sin matarme? Supongo por la escalera, ¿no? Bajaremos mejor. ¿En serio, tío? ¿En serio nos han infectado? Pues eso nos va a obligar a volver a casa. Ah, por antibióticos. ¿Tenemos en casa? Sí, sí que tenemos. Pero claro, yo esperaba saquear un poquito más por aquí y eso antes de irme. No va a poder ser. De todas formas, antes de irme, quisiera probar una cosa. Bueno, la resistencia que han picado, ¿eh? Con esto. Bueno, mientras estemos infectados no podemos... Perdón, no podemos hacer mucho. Así que vamos a casa quitando la infección. Y nos dedicaremos a pillar recursos por la noche y esas mierdas. Ahora con la bici va guay porque podemos pegar un saltito y alejarnos rápido de los zombies. Bueno, mira. Mira la maratón que había escuchado antes, ¿eh? Ese tiro que había pegado antes. Pero claro, es que infectados no vamos a poder hacer nada. Ay, cuánta experiencia perdida ahí. Mira cómo baja la resistencia. Ta, 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 ta. Ya tenemos miel y si no, mira, antibióticos tenemos un montón, tío. Tómate uno, anda, campeón. Infección 11 segundos. Uno. Ya la infección. Muy bien. Muy bien, sí señor. Fuera, fuera, fuera. Bueno, pues lo dicho. Vamos a probar. Uf. Hoy tenemos la voz fatal, ¿eh? De lo fatal. Vamos a probar el pico. A ver si nos da el bonus con el pico de hierro. Que yo creo que tampoco. Pero. Por probar, tampoco perdemos nada, ¿no? Ah, pues sí. Sí, señor. Con el pico sí que nos da el bonus de piedra. Pues así ya la cosa cambia. Lo que no cambia tanto es que al haber quitado la habilidad que ya de Breaking Ball, pues... Pues ahora el golpe fuerte para romper cosas como que no cunde demasiado. ¿Tan secos estamos, tío? ¿En serio? Oh, tiene mucha sed y debería beber bastantes líquidos. Eso es nuevo, ¿eh? Antes simplemente te decía, tienes sed y bebe líquido, ahora tienes... Mucha sed y debería beber bastante líquido. Interesante.
¿En serio? ¿Y se ha quedado 39? 40, bueno, va subiendo, vale. Vale. Tengo por aquí más agua sucia. Necesito el hacha, tío. Nivel 14, necesito el hacha sí o sí, ¿eh? Si no conseguimos madera, no podremos subir para arriba a la base. Y ahora mismo se vuelve imprescindible eso. Y bueno, pese al nerfeo que ha recibido la bici, que en la versión preliminar pues funcionaba bastante bien, no tenía tantísima resistencia, y en esta versión estable pues parece que la cosa ha cambiado. De todas formas, yo creo que sigue siendo útil. Venga, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.